También iniciamos los trabajos de construcción del tramo de carretera que une a través de todo el litoral a Bahía de las Águilas con Cabo Rojo, en uno de los trayectos más importantes para el desarrollo de la infraestructura hotelera, las instalaciones recreativas y los proyectos residenciales que convertirán a Pedernales en uno de los polos turísticos más apetecibles de todo el Caribe. Esta vía tendrá una extensión de 19 kilómetros con un trazado respetuoso del medio ambiente y su inversión superará los 222 millones de pesos. Para finalizar, debo destacar que estas inversiones forman parte de todo el plan integrador de la región sur, que incluye la rehabilitación de la autopista 6 de noviembre, que hace unas semanas pusimos en marcha, las construcciones de las circunvalaciones de Baní y de Asua, ambos en proceso de ejecución, y la carretera Barahona-Enriquillo. Todas estas obras disminuirán el tiempo de viaje entre Santo Domingo y Pedernales en aproximadamente más de una hora.